Ojo a lo que me ha pasado. En fin. Jugar con equipo. No sé, le he dado a jugar con equipo y se ha entrado. Le he dado. Mi equipo te sale a vuelve donde estoy. Ojo a lo que me ha pasado. Le he dado al DF4. Bueno, para jodete. Tirita, no, no te va a salir la tripa por ahí ni nada. He dado al F4, hermano, y tenía seleccionado el stream. Y he cerrado el stream del tirón. En vez de cerrar el juego, he cerrado el stream. Ha entrado Sere. Dice que se ha hincado el lápiz, el puño, y que va a ponerse una tirita. Me habré hincado yo lápiz, En vez de. Yo por ahí se te salen las tripas. Oye, ¿hay una forma de subirse el gamma en el juego? Lo que veo. Bueno, pues he Nunca cuando bajado. entre te Sí. paso plano para que prenda. Ya estoy dentro. He bajado la calidad del agua. He bajado la calidad de la sombra. He bajado la longitud de la sombra. Adivina. Yo la sombra siempre tengo al mínimo, me ayuda la sombra. Veo la sombra como píxeles. Todos píxeles. Mira. Pasado también, ¿eh? Píxeles, mira. Píxeles cuadrados. No veo bien, el sombra. Yo no veo. Yo so, para mí son píxeles. Bueno, venga. Mira, ¿qué coño? Voy a poner todo en ultra y a la mierda. No sé un evento que hay aquí fácil. ¿Evento de qué? Un evento que hay aquí fácil. Espera, espera. Que escolta un robot. Pero dame un segundo. Continúe. Un segundo y he reiniciado por última vez ya. Vale, como que van a dar igual. Yo le inicio y otro. Ahora puedo jugar, pero no como equipo. Así. Se lo han puesto ahora, ¿no? Para que la gente que se caiga pueda volver donde estaba. Sí, está bien. No me puedo quejar de algo que me parece fenómeno. Está fenómeno. Ya lo hicieron todos los juegos, ¿verdad? Algunas veces te caen y aparecen en otro servidor y si te han matado o algo, pierde la bolsa. Pierde la bolsa, exacto. Y si has matado a un Si boss y está casualmente te mueres. en equipo y te caen, vuelve al mismo servidor y te pueden encontrar la bolsa. Vale, ya estoy. ¿Dónde está? ¿Me teleporto a ti? Transportate. ¿Y
¿Qué? ¿Unirse a qué? ¿Enlace de operaciones? No. Vaya. Voy para allá. Voy a tu posición. Es que se ve de lujo. Voy a probar así, que lo veáis todo. ¿Qué hace? Mezcla de prueba. He aplicado con éxito en la ubicación del aerosol. Mira, no es el que uso últimamente. Espera, espera. Estoy quitando las misiones de la derecha, pero no puedo. ¿Qué hay que hacer? ¿Matar rata? Voy a poner aquí. Aquí no estorbo para palo. Lo bloqueo y ya está. Aquí no estorbo y voy a ir a HUD. Bueno, ¿qué hay que hacer? No me explican nada. Había una libélula aquí. ¿Hay que matarla también? ¿Todo? No le doy ni una. Dios. Yo por eso le doy a todo. Hombre, si tiro de culo le doy. Yo le doy a todo y así no me quiero. Tiene sentido. Habla con el maestro. Interactuar. ¡Halo! ¿Sí? No hay que hacer nada, solo hay... Ahora se va a otro sitio, sale otro puñado de bicho y ya te va por culo. Mía, ¿ha visto, eh? Rápido. ¿Pero por qué no te cura? ¿Llevas con esa vida? Ay, no lo puedo. Que me cura el chavo. Que no te cura nada. Que sí, mira cómo me regenero, mira. Mira, mira, mira. ¿Ves cómo sube? Será ahora. Me curo con el chavo. Le he disparado. No sé lo que le he disparado. Ahí dentro hay cosas. Estoy viendo por ahí. Desafío diario completado. Vale, ya estoy en el nivel 4 de la temporada. Reclamar. Ahora una armadura roja estética. Mezcla de prueba. He aplicado con éxito
Están en la mierda. Ah, no, enterico. Da igual. Enterico, ¿cómo tiene esa? ¿Cómo está así? Viene un bicho, viene un bicho. Toma. ¿Te pica un mosquito? No me ha dado, eh. Dardo de aguijonejo. Eso, dámelo, que suelta ácido y necesito ácido. ¿Y yo también? Tengo marcado como favorito. Tengo marcado como favorito. ¿Por qué no me puedo comer las ratas, tío, para recuperarme? No son humanos. ¿Y? Puedes quitarle la carne y comértela. Te ha dado un objeto élite, ¿no? Chumbo. ¿A mí? ¿Quién? La misión te da una recompensa, te da un objeto. A mí no me ha dado nada. Vale. No me ha dado nada. JD7E estableciendo su vida a Arctos Parma. Aplicación de las mezclas Low Z Ano. HEN Best. Abre la taquilla del minero del pozo abandonado 2. Varios. Tengo bugueado. Pero yo le di a tabulador, le doy a misiones y no está ahí. Está bugueado. No me aparece la misión. Está en diaria, eso la... Que voy a ver, que voy a diaria y no está. Aumento de rendimiento de cultivos de 0,003751 unidades. ¿Eh? Ha dicho, ¿eh? Lo voy a reciclar. No veo nada. ¿Cómo que no ves nada? No veo nada. Reloguea la página, Necro. Reloguea la página. Porque yo lo tengo. El stream lo tengo en otro. En Twitch y se ve. Lo tengo en un portátil y se ve. Vamos a otro. Tía, sí, robot de combate. Creo que sí que me ha dado, sí, pero no me he dado cuenta. Tengo una ametralladora. La gratis de esa. No la vendemos. Muy tocha. Venga. Llevamos quién, ¿qué? ¿Puedes viajar? Puedo viajar. Venga. Robot de combate, 9.20. Venga. Cuando llegue, avisa. Está abajo del todo. Sí. Escape. C. Guarjo, intro. Ah. No te veo. Yo estoy allí, estoy en un como en desierto hecho mierda, ¿tú? Mira que está aquí cerca mío. Vale, estoy a tu izquierda. Tiene. Yo no te veo. Veo un robot. Vale, hay un robot rojo detrás del camión rojo. Te veo, te veo. Hay que cargarse eso, ¿vale? Te veo. Escúchame, ¿tienes núcleo? ¿Munición núcleo? Sí. ¿Cuánto? Ahora el robot ese que vamos a matar te va a dar 1 o 2. No, no, munición. Yo tengo 503. Núcleo. Se llama núcleo la munición de la ametralladora pesada esta. Mira. ¿Cómo va a tener 500? Tengo 503. Pasa un poco, ¿no? 103.
Dámelo todo. ¿Yo qué disparo? No, a ver. Tendrá un cartucho con centro 3 de energía. 503. No, yo no estoy sordo. 503. Eso explota, ¿no? Espérate. No explota. Ni siquiera me ha dado tiempo a tocarlo. Vaya, sí que explota. Ni siquiera me ha dado tiempo a tocarlo. No me he llevado nada. Te lo has cargado antes de que lo tocara. Por cierto, ahí hay una misión. Recupera la tarjeta. Ah, ven, ven, ven. Voy. Claro, esto, mira. Tenemos que hacerlo los dos al mismo tiempo, ¿vale? Aquí hay un bicho muerto. Ahora hay dos robots que tienen la tarjeta de acceso. Sí. Y tenemos que darle cada uno al mismo tiempo. ¿Sí? En el lateral del edificio. Vale. ¿Sabes? Para que se desbloquee la lija. Aquí tarde. Hay uno y en el otro hay otro. Ahora hay que buscar las tarjetas. Vale. Perfecto, ya la tengo, mira. ¿Tienes una o las dos? ¿Te sale que le puedes dar? No le puedo dar, no tengo la tarjeta. ¿Cómo le voy a dar? Ah, no, vete. Vale, están dentro los robots. Mételo. Ya están tocados. Con esta arma tengo más 30 de daño contra robots. Vale, yo cojo una y tú la otra. ¿Una qué? Yo cogí la beta. Hostia, yo cogí la beta. Vale, yo la otra. ¿Seguro? Uy, tengo misiles para ti. Me quería dar botones. Vale. Tú tienes la beta y yo la alfa. Toma. Pero creo que esto ya lo hemos hecho. Toma. Lanza misiles. Y la munición. Misil. Se ha completado, ¿eh? Flecha. Ahí está, en la esquina. Me voy a preguntar. Debajo del icono de la granada tenía munición 500/03. He disparado como 200 balas a los dos robots de dentro. He recargado y ahora tengo 500/03. Otra vez. Tú lo que recarga es un núcleo de fusión con 500 disparos. Mierda. ¿Lo pillas ya? Digamos que es una pila. Tú metes una pila y mierda, te da 500 disparos. Lo acabo de pillar. Vale, te vamos a desguacer. Yo tengo que ir aquí. ¿Dónde? Te marco. ¿Cómo te marco? Mostrar en el pinboy, no. ¿Está cerca o no? Sí, está al lado. Pues venga, vamos. Ya desguazaremos allí. Si no desguazo, vale. No puedo dejar. Mira, voy a poner así, el destino, pero un poco. Pulsa la M y lo verás, está justo al lado. Vale, entonces vamos. Tenemos que pasar por donde yo quería ir. Ah, vale, vale. A ver, ahí delante salen cosas chumbas. Yo tengo que ir a la taquilla. Abre la taquilla del minero. Que eso es una mierda de misión. No sé, pero la tengo aquí al lado, yo qué sé. Digo, la hago y ya está, me la quito del medio. Vale, a ver, ahí delante veo unas manchas verdes. Yo no veo nada. Sí, siguiendo la carretera un poco más para adelante.
Hay una mancha verde, ahí van a salir bichos chungos. Vale. Venga, que salga. Me inflamo. Patapum. Ah, vale, la mierda esa. ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué reventada! Vale, falta uno de fuego. Está pillado ya. Aquí en el almacén ese de la izquierda sale un plano para hacer una armadura. A ver. Excavadora, aquí encima de la mesa. No, no hay nada. Yo con una ametralladora así, para siempre soy feliz. Tengo una mejor que esa, si quieres. Quiero. Dispara el doble de rápido y el doble de fuerte. A mí me interesa hacer daño. Mira, el de fuego está aquí. Cuidado, explota. Sí, es verdad que explota. Hombre, Jason, gracias por el follow, que no te había visto. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Apalachia. Mono de mecánico. ¿Qué? ¿Qué? Un montón. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabía? Vale, yo ya puedo usar. Vamos por la taquilla esa. ¿Por dónde, móvil? ¿Qué? Sí. ¿Qué dice? Vamos por la taquilla. ¿Qué? Aquí está tu cuenta. No pasa nada, puedes verlo. No pasa nada. ¿Qué? Ah. ¿Qué hacemos? Mira, tengo una bomba que quiero gastarla. ¿La 25? Vaya. A quitarme el peso. Bueno, perdón que estaba hablando con mi señora esposa. Cuéntame, Jason, ¿qué? El día está ahí arriba, en la mina. Ahí arriba hay saqueadores de eso. Se van a liar, tío. Ya sé cuál. Ahora amigo de los saqueadores. Hay alguien tocando la guitarrilla. ¿What? Me acabo de hacer daño por la cara. Me has tropezado con una piedra. ¿En serio? ¿Te puedes tropezar con una pierna y tengo toda la cara llena de sangre? ¿Otra vez? Es del humo. Esta zona es tóxica. Pero yo me quito vida. Ojo. ¿Qué? ¿Cómo viene ese? La verga. Tengo que la horquilla. Eso lo va a coger. Es una tontería, ¿no? Chapa y medicamento. Digo el código. Cuidado con el coche explota. Yo no estoy con el coche. Pues se han ido todos los cadáveres a tomar.
Hay que cogerlo rápido, que se ¡Epa! parece. ¿Dónde va? Dios mío, cómo mete esta mierda. Son flacuchillas. Son flacuchillas. Pues... a los... Yo conocí a alguien. Lo voy a llamar... Petrol. ¿Qué pasa, Paco? Porque se llama... huele a petróleo. Se llama Paco. Ah, vale, Petrol. Toma, Paco. Hostia, le he partido el cuello. Tenía una brocha. ¿Dónde? No lo sabremos nunca. Sería un pintor. De brocha fina. Aquí está la taquilla que tienes que abrir. Dinero de guerra. Abrí ya la puta taquilla esa. ¿Está, eh? Sí. Vale, sí. Pues ya está. Me ha dado un plano que no tenía. Mira qué suerte. Este me lo voy a comer. Ah, sí, estoy a tope. Aquí hay explosivos. Esta arma me está gustando muchísimo, ¿eh? Esta arma, la metralladora está pesada. Nada de plasma. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? Aquí hay una escopeta. Escopeta de combate. De mierda. Volante. Hola. Aquí hay radiación, me la estoy comiendo toda con papa. Me voy. Vale. ¿Ya? Mierda, estimulante no. ¿Qué pasa, Cuenca? Te he descargado. ¿Ya la tienes? Únete. Sí. Únete con papi. Vale, nos llevamos a mi campamento para pasarle los planos a este Cuenca. Venga. Y ya desde ahí empezamos las diarias que ya se han... El campamento está a la izquierda abajo. Y tiene una V, ¿no? Aquí, te he encontrado. Voy para allá. O sea, en la pantalla de Carva voy a 60 FPS estable. En el mundo, a 30 o 20. Si hay pelea. Pero va bien, ya se ve de puta madre. No, es que... da mucha caña esto, últimamente. Hombre, gráficamente lo han mejorado. A mí me iba perfecto antes. Y ahora, no sé, que me va muy bajo FPS. ¿No? ¿Por qué? Pero bueno, pero se ve que te caga, ¿eh? Los merece. Merece la pena ir un poquito... Y es que llevo medio año diciéndolo que han mejorado un montón. Ya, ya, ya. Manuel. Vamos a tener un problemilla por aquí. ¿Por? Un élite de esos de hombre cabra. Creo que me he cargado algo sin querer. Ojalá no. ¿Verdad que sí? Pero bueno. Notas. A ver, lo que tengas en favorito te pregunta antes. No lo estaba en favorito. A ver, Manuel, te voy a dar la metralleta. A ver. ¿Por qué? Te parecería mucho mejor, porque eso será de una estrella. Hay que haber hecho con mis cosas. Vas a llorar un poquito, pues. No me lo creo, ¿cómo puede pesar una M4? Toma, Juanjo, mira, para ti, paso de la mierda esta. Toma, legendaria 3 estrellas. Toma, aquí la tienes. Y te voy a dar también... aquí, y te voy a dar también dos planos que ya tengo conocidos para Cuenca. Vale. Yo te voy a dar la metralleta tocha. Aquí, en la bolsa.
Es que es nivel 35, ¿qué paso? ¿Qué es nivel Mira, 35 esa ametralladora? si esto te lo di yo. Sí, para ti. Y nivel, es una mierda la ametralladora. Mira, coge la metralleta. ¡De ultracita! Venga, venga, venga. Nunca tú quieres un rifle arsenal. ¡Buah! 3 estrellas. ¡Buah! ¿Rifle? El arsenal. Utiliza núcleo. Peso más. El que cadencia de tiro menos. usa munición de ¡Banjo! 5.5. ¡Banjo! La mía tiene más cadencia Ahora de me lo tiro. enseñas. La tuya. ¿Qué dice? La mía tiene 227 de cadencia de tiro. La tuya, 182. Que eso está mal. Que no está mal. Prueba disparando. Hace daño, hace 10% de daño la tuya contra humano, ¿no? La mía hace 30 Sí, contra porque la robot. La mía 30 contra robot. A ver, que es el propio BP la que yo te he dejado. Hace 5, 6, 7, 8. 3 de daño más que la mía. Ya está. Esta es la tuya. Que dispara. Dispara muchísimo más rápido. Prueba y verás. La mía dispara. Que eso es sobre el papel. Eso es el S, esa es la pero en tuya. realidad Y esta es la mía. Dispara más que la tuya. Bueno, pues nada. Si no la quiere, me la da. Solo me sube el peso y en daño 3 puntos. Ojalá. La tuya. Esa ahí ya tiene. ¿Se pueden fabricar los núcleos, no, verdad? Sí, pero con cosas difíciles de conseguir. Vale. Es mejor ir a buscarla. Vale. Es que me gusta mucho el arma, necesito muchos núcleos. Y esto creo que la voy a romper. Es hace daño, pero. Yo mismo te puedo dar 5 o 6. Y esta también la voy a romper. Fajo, te voy a, toma, te voy a dar esta también, que es legendaria para ti, que no la voy a utilizar. La he tirado en el suelo, ¿eh? Y he roto otra. Me voy a quedar solo con dos armas. Una ametralladora, un francotirador y la MP5 y ya está. Vale, te dejo... De cuerpo a cuerpo. Te dejo 5 núcleos. La bola de cañón se lo tira. La bola la dejamos ahí, ¿no? Pues ahora sí, ahora sí. Ahora es gloria, hombre. ¿Declararás para coronar la casa? Pues Manuel, ¿qué? A ver, Manuel. Para sacarle rentabilidad a ese arma, tienes que subirte las cartas de armadura de armas pesadas. Que van en fuerza. Pues me la subo, me la pongo, a ver. Tengo dos niveles, no sé qué voy a hacer con él. Elegir extra o nivel o mover punto. Flotar en el espacio para siempre. ¿Por qué? Elegir extra, a ver. ¿Dónde está la arma pesada? En fuerza. Filtrar. Coste. Coste 2, coste 1. Suelo, agilidad, inteligencia. Cardio, resistencia, pericia, fuerza. Golpe de arma, nada. De daño. Se llama brazo de oso. Brazo de oso. Las armas pesadas pesan un 30% menos. Bueno, si ese es lo del peso. Luego está lo de que hace más daño. Si quiero poner algo de las tanto, armas pesadas no explosivas ahora causan 10% más de daño. Artillero. Y luego está artillero experto. Artillero pesado. Sí. Está artillero, experto y maestro. O pesado. Pues puedo coger el primero. Todo junto le sube un 60. Mira, yo solo tengo puesto 6 puntos. ¿Vale? Más 40%. Y la reducción de peso. Luego tengo puesto reducción de peso de munición. Y reduciendo el peso de chatarra. Pero si me meto en sitio chungo, me quito la reducción de peso y le meto otro 20% de daño. No sé
Vale, pues ponemos 3 puntos. Vale, me he quitado el peso de la droga para ponerme el peso de... O sea, más daño de arma pesada. Y que ahora hago mucho más daño con el arma pesada. ¿En qué acababa? Pues la casa se ha mantenido intacta. Suerte tiene. Muy bien, pero únete a nosotros. Vale. Y venga, te paso cosas. Activamos las misiones diarias. ¿Tú podías, hermano, reparar más de la capacidad normal? Sí. ¿Las armas? Sí. Vale, porque yo la armadura. Creo. No, yo tengo la arma. La arma y la armadura. Yo tengo la arma. Yo te lo reparo todo al 200% y a la mitad del coste. No, yo 200% no. R. Yo solo un 25% más. ¿Sabes cómo unirte, Cuenca? Sí, no, pero que estoy haciendo una prueba. Que me está dando fallo con la casa. No, eso no. Con una musculatura así, no espere unirse nunca a la hermandad. Ah, Manuel, mira, vamos a hacer un grupo con bonificador, ¿vale? Vale. Manuel. Vale. Hay que salirse de este grupo y ahora te une a mí. Vale. Tú me digas. Mira, ya está, ya. La experiencia adicional por evento. ¿Cómo me uno? Sí. Ah, Warjo, te tengo que encontrar, vale, me he unido. Acá. Estoy viajando. No dejo de tener pesadillas. Flotar en el espacio para siempre. ¿Por qué peso? ¿Por qué tengo tanto peso? Mierda. Porque le has quitado lo del peso de la droga. Me he quitado el peso de la droga.
Tengo un montón. ¿Jugaste al Fallout 3? ¿En qué juegas? Sí, sí, jugué al Fallout 3. Y al Fallout New Vegas. Y al Fallout 4. Ahora estamos en el Fallout 76, que es multijugador. Perdona si no te he contestado. No te contestaba antes, que estaba muy concentrado. La mierda. Se puede desguazar ahora. Con carácter social, un evento, no ve y túnel. Es que me quita el 90%. Ya me he unido a la partida, estoy buscando. Vale, pulsa control tab en el mapa. Te vas al mapa, pulsas control tab y te sale como un submenú a la derecha. Busca el nombre Warjo y le das sí. Al clic. Ya está. Evento equipo. Soy tochísimo, hermano. Discúlpame si no te he contestado antes. Es que estaba muy concentrado. Victoria. Sorry. Vale, lo veo aquí, pero no se ha unido el grupo. Únete, guarrete. Estoy aquí. Está aquí, pero no está en el evento, en el grupo. Espérate, te invito. Invitar al equipo. Si te unes, te sale gratis el teletransporte. Pues si te sale gratis igualmente. Invitar, Acepta. Acepta. Ahí estamos. Esponja radiactiva. Sí. Tú también tienes la carta de la pava esta. ¿Eso cómo lo puedo cambiar? ¿En la M? No, el de la tienda. ¿Tengo que ir a la tienda? Equipo público. Equipo. Reciente. Ah, yo aún estoy jugando al Fallout 3. Madre mía, pues... Ven, Cuenca. Pues... No haces cosas en el Fallout 3... El Fallout New Vegas. Súbete a la última planta. 4 son tela, Te va a costar. Luego el Fallout 76. Que está en Bethesda. Es este. Aquí ves que es un mundo abierto. Hay un montón de gente en el mundo. Y tienen miles de misiones. Niveles y... Oye. A ver, estoy en la tienda tónica, ¿cómo me pongo mis cosas? Yo creo que este me ha engañado. Percibo algo. A ver, cambiar aspecto. ¿What? No puedes cambiar aspecto mientras. Lleva la si no has cambiado aspecto, te vas a la tienda atómica y busca lo de la fotico esa. Venga. Tienes que seguir a mi hermano, no a mí. Y señala una. Ah. Suelta arriba. Lo he dicho mi hermano hace rato, vente. Yo he visto a uno y me he acercado a él. Pero no sé, no es mi hermano. Soy yo. Más arriba, ese no soy yo. Ay, Dios mío, esto está más perdido. Coño, yo me iba a la persona y digo, pues ya está. Ahí está. Ahora hay NPC, coño. Plano. Aprende lo que nos conozca y lo demás me lo da.
Sabías que había NPC. No, esta es mi armadura. ¡No, no, no, no! He tirado una granada sin querer. De plasma. Joder, 10 planos. Todos los que no conozcan, aprendan. Es que me dedico a venderlo a Cuenca. No. Cógelos, cógelos. ¿Ya? En notas, ¿no? Sí. Venga, que vamos, Manuel, vamos a ir a otra operación diaria de esa, ¿eh? Venga. Yo estoy disponible para ir donde queráis. Por cierto, Cuenca, duerme y toca para llevarte un bufo. Duerme hasta que te den el bufo y toca hasta que te den el bufo. Toma, este le he cogido por dos. Tendrá descansado. ¿Ya? Coge eso del suelo. He soltado uno. Cógelo, sí, sí, sí. Vale, a mí ya me la ha dado, el bufo. Yo tengo el foco tan fuerte que veo oscuro el juego. Aunque sea de noche. A ver. Al hijo, 563 de 800. Básicamente, le cabe a un... ¿Ajillo has dicho? Voy a meter... la ametralladora. Mierda. ¿Cuánto tiempo llevo jugando a este juego? Pues yo, a serte sincero, si tengo unas 40 o 50 horas, pero mi hermano tiene seguramente 600. Unas 600, por ahí, sí. Cuenta qué arma usa. ¿Quiere algo? A ver, uso... rifle... que no sé ni cómo más. Por la vista, ¿sabes conocer las armas? ¿La munición? Sí. Mira, ven. A ver, vamos. A ver, pero que te lo dice. Ah, verdad, sí. Puedes ver los niveles a la izquierda. Lo único que he olido el café, ya sabía que venía. He olido el café desde lejos. 556. Gracias. La pego. Punto 50. Dáselo. Ah, no, nada. Dáselo. Ah, vale. Dios. Buah, tengo demasiadas armas. 556. Algo que se lo sabe. La mayoría. Tengo 700. Ya, ¿cuánto quiero? Pero si de 5 a 5 discos. Mil y pico. Entonces tiene sobra por ahora. Y de 308 que uso para el rifle de caza, 2200. Me ha sobrado, tío, munición. El rifle de palanca que uso, bueno, 45 balas, pero ya congelé más. No dejo de tener pesadillas. Flotar en el espacio para siempre. ¿Por qué? Bueno. ¿Dónde ha habido? Vale. Mira, prepararos que no a la misión chunga. Venga. Joder, la misión chunga no, Juanjo. Hay que hacerla, que es la diaria. Ya estamos, vamos a pillar. Pero ha cambiado mucho. Seguramente, ¿eh? Pues que yo vamos a pillar todo el rato. Yeah. A ver, es muy fácil, estamos los de antes. Es muy fácil, ya verá la que... Yo le bajo la vida a tope
y tú lo remata. Vale. Prepárate para llorar, Cuenca. Pero a ver, que creo que ha cambiado, que no es lo mismo de antes. Ah, vamos todos con... Vale, espérate. No debería estar erradicando supermutantes. Creo que... Coge yo mi servo maduro. Ah, qué ascazo. Ah, pues sí, es la misma. Acaba de pegarme un lagazo el servidor. Sí, he visto. Ha sido al sacar la servoarmadura ese. Ha caído dos veces. Cuenca, ¿te faltan piezas? Ah, no. Sí, te falta. No, están sin pintar. Ah, vale. Es la misma, ¿no? Es chungo, ¿eh? Bueno, la hemos conseguido antes, ¿eh? Íbamos de primera, yo por lo menos. Vale, hay que hacerlo más rápido. Claro, y pasar, hombre, de los robots del principio. En 8 minutos, si tú quieres. Ya sabes. Te mira, tú te subes de frente. Venga. A activar la primera baliza. Venga, cuando te salga... Y yo me voy a la derecha a esperar la primera oleada. Venga, cuando mi hermano entra en un evento, te pondrá rápido que está el líder en un evento. Tienes que pulsar escape y ir directamente. Mira, se puede meter. Has puesto un destino. Hostia. ¿Y yo te veo aquí? Venga, tú no estás con nosotros. Te veo delante. Pasa. Reparando. He reparado. Vale, ya os veo. Cuenca, los robots se quedan en uno de vida. Tienes que pegarle cuerpo a cuerpo con el alto. Tienes que rematarlo. Sí, que no sé vuestra ubicación, que no me ha transportado. Pues te lo he dicho, transportate a mi posición. Te he dicho, Cuenca, te lo he dicho. El líder. Que escape no va. Ahora no, porque te lo dice cuando él entra al evento. Cuando él entra al evento, te lo dice. Pulsa escape para ir al líder. Pulsa escape y le das a unirte abajo, ya está. Pues se puede unir todavía. Puede ser, estoy viajando. Ya está aquí. Venga. A ver, Cuenca, cuando salga, súbete a la primera planta hacia la derecha. Y pasa de todos los robots. Vale. Andá a mi posición. Te voy a llegar más rápido. Estoy llegando. Toma. Estoy en tu posición. Ponte a los robots. ¿La tecla de curarse cuál era? Hay que rematarlo. H. H. Vale. Si ves que tienen un pelo de vida, dale cuerpo a cuerpo con el alt, un toque al alt. Si dejas pulsado el alt y tienes granada seleccionada, la carga y la tira. Dejando pulsado el alt, ¿vale? ¿Me ha contestado? Supongo que lo ha entendido. Sí. No mueren. Cuando ves que él entra a cero de daño, no sé si te has puesto lo del RPG, lo de que se vea... No. El daño que hace, pues... Yo os recomiendo que lo pongáis. Cuando haga cero de daño, golpe con el alt. Y como es un evento conjunto... todos los cuerpos tienen munición. Venga, que vamos a sacar la recompensa buena ahora. Venga, estoy intentando. Ya, no se muere. Ahora... Bajo, todavía le quedaba vida. ¡Pero no salga de la habitación! ¡No salgáis de la habitación! Ya está, hay que estar viendo más. Que no está completado todavía, está cargando, Juanjo, todavía, está subiendo. Ya está, ya le queda uno. Se va por muerte de bicho. Ya, pero no salgáis de la habitación porque ponía 0 de 1. Vale. Venga, me acaban de dar la ametralladora ultracita. Bien. Venga, sigue no. Puede ser que tenga una pierna.
¿La pierna qué? En el... traje, en el... digo. Tío, se te corta, no sé qué polla habla. Que puede ser que me falte una pieza de armadura. Pues no sé. Mira a la derecha a ver si todas las piezas están puestas. ¿Están en amarillo todas? No, por eso lo digo. Perdón, la derecha a la izquierda. Tiene que ser. ¿Te falta una pierna? Sí, ya me he dado cuenta. Muévete la hago. No, no, que la tendré, pero... ¿Qué armadura lleva? La T-60. Yo te puedo hacer de otra. Bueno, después de esto, el boss. Y listo. Acercaros aquí, coño. Vale. Tiene que poner a la derecha por 3. Si a la derecha arriba pone por 2, es que hay uno fuera. Veniros para acá, tío. Veniros para atrás, que se acerquen. Porque ahí gastamos balas y no los matamos. Venga. Pone mejora velocidad. Por 3. Ah, creo que los bichos te dan la munición que usas. Exacto. Sí. Bueno, no te dan 100%. Te dan muy poca, 10, 12. Te dan un paquete de los... Hay un tío. Fat Panda. Con nosotros. Hay un tío con nosotros, pero ¿dónde está? Sí. No sé. No está, ¿verdad? No se llevará la bonificación. Buah, esta arma me encanta. Ya está. Ahora hay que cargarse todo eso. Sí, sí. Yo después esto tendré que reparar eso. Vale, ahora es el momento de pasar de todos esos bichos y ser centro. Porque siguen saliendo. Vámonos al centro, venga. Localiza el grupo de enemigos. Hay que matar principalmente a los que tienen el rombo encima. Vale, que vale. Son vale. Los que... ¿Sabes? Son los que hacen salir el boss. Los otros son de relleno de antes. Cargando. Vale, los veo. Dale, cuenca. Ya está. Perfecto. Veo lo del rombo. Déjame probar uno que tenga toda la vida. No, eso luego, luego te dedica a eso. Ahora mismo no. Tenemos que hacerlo en un tiempo, cuenca. Sí, pero que yo tengo un arma que el primer hit le destrozo la vida. Sí, muy bien. No funciona. Todos tienen la vida tocada. Todos no tienen la vida tocada, cuenca. Tengo yo aquí un tío. Tiene el provocador, ¿no? ¿Queréis claro. venir? ¿Queréis venir aquí? Estoy en ello. Venga, me falta un poquillo. No vamos a llegar, ¿eh? Son 8 minutos para hacer la mejor puntuación. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Porque falta otro tío con otra ametralladora tocha. Nos falta el robot gordo. Ya, pero digo un tío con una ametralladora buena. Como nosotros, la de Ultracita. Hay un tío arriba. Es que esta mutación es una mierda. Así por la... Este se ha bugueado encima, ¿sabes? Ya está. Encima se ha bugueado el pavo. ¡No, corre! Ahora es el objetivo principal, equipo. Venga, ¿dónde ha salido el guarro? ¿Dónde ha salido? ¡Ah, lo veo! ¡Está arriba! Le estoy pegando ya. Cuenca, ese no le puede ir cuerpo a cuerpo.
¿Cómo que no? Sí, sí, dale, dale por la espalda. Sí, sí, dale, vea. Estoy dándole. Yo me voy a gastar todo el núcleo en él. Yo me he matado. ¿Dónde está matado? ¿Dónde? ¿Dónde? No, aparezco. ¿Está vivo? Cuenca, dale, Cuenca, dale, por tu... ¿le queda nada de vida? Ya estoy dando. Hay que rematarlo también. Dale, 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 ya está, muerto. Ya está. No, si está dando la melee, así saquealo, que... Saquealo, saquealo, saquealo. Ah, no he muerto ni una vez. Ni una. Joder, un minutillo no hemos retrasado para hacer la mejor puntuación. Parta Cuenca con una ametralladora de ultracita y ese lo fumigamos a todos. Cuenca iba cuerpo a cuerpo con una hacha. No, una mata. Mira, si con armas que hagan más daño al robot. Exacto, la mía hace 30 de daño al robot. De más. 30%. 30%. La mía tiene 30%. Sí. 3 de daño. Bueno, escape. Cada 10. Escape, nene. 16 minutos, bueno, rango alcanzado. Hemos conseguido el rango paladín. No está mal. La primera ha sido una mierda, pero la segunda... ¡Pim, pim! Vampiro, ametralladora, 3 estrellas. Objeto legendario adicional. Ya va. Fíjate, tienes que darle a escape y luego... Siguiente. A mí me han salido dos cosas buenas, ¿eh?